Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Anandalila Maya Vigrahaya Vema Badibhyat Stavi Sundaraya Tasmai Maha Prema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shyam Sundar Shikanda Shikar Swaha Smarali Manohara Radhika Rasika Mama Kripa Nidhe Supriya Chana Kim Kurim Kuru Tavai Vasmi Najivami Taya Vina Iti Vikyaya Devi Tam Namaha Charnantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradhyatam Guru Pada Padma, Nityalila Pravishna Om Vishnupad, Ashtotarasatasri Rupanuga Charivarya, Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis respetuosas reverencias a mi amado maestro espiritual, mi corazón en flor, en miles de flores, de pétalos, Nitya Lila prevista para Mahamsa Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my guru's guru and to Shila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Igualmente, de la misma forma ofrezco reverencias a los pies del loto, al Guru de mi Guru y a todo el Guru Parampara, a Srila Prabhupada. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and all of our dear friends and guests who are participating in this spiritual discussion. Igualmente ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los Vaishnavas, Vaishnavis aquí reunidos, a todos los que están participando, amigos, invitados, les ofrezco mis reverencias. In this world, every living being is striving to find happiness. En este mundo material, toda entidad viviente está buscando y luchando por obtener la felicidad. Ideally, we would like such a situation that we will never grow old. Idealmente, quisiéramos estar en una situación en donde nunca podamos envejecer. And ideally, we would like such a situation that we have a loving relationship with a perfect person forever. Y también idealmente quisiéramos estar en una situación de tener un amor ideal, perfecto, con una persona perfecta para siempre, eternamente. So obviously, the fulfillment of this desire that we would most like to be fulfilled cannot take place
in the material plane. Pero esta satisfacción plena, el satisfacerse de este amor, no puede ser obtenido en este plano material. Because life is very short. Porque la vida es muy corta. And all the people that we meet, they also have some deficiency, something lacking, some insufficiency, like us. Porque todas las personas que nos encontramos dentro de este plano material siempre tenemos una deficiencia, una ausencia, una falta dentro de nosotros. So then, why is it that everyone has within their heart this aspiration which appears to be impossible? Pero entonces, ¿por qué cada uno de nosotros tiene esta aspiración dentro del corazón, dentro de nosotros, que pareciera imposible de satisfacer? The answer is that an eternal, perfect, loving relationship is our destiny. La respuesta es que una relación amorosa, perfecta, eterna, es nuestro destino final. It is the purpose of our existence. Es el propósito de nuestra misma existencia. And the Vedas, they give us guidance. Pure transcendental knowledge. Y los Vedas nos dan una guía, es decir, nos dan un conocimiento puro y trascendental. By which we can fulfill our ultimate purpose. De los cuales nos van a ayudar para poder satisfacer el propósito último de nuestra existencia. In Vedanta Sutra, there it is said, Guham Pravistav. Atmano hi tad darshanat. The meaning is this, that the heart is compared to a cave, a very secret cave. Entonces hay una respuesta en el Vedanta Sutra que empieza con Guham Pravistam. Quiere decir en este verso que nuestro corazón es como una cueva, es una cueva secreta. And residing in the secret cave of the heart, there is Atma, the soul. Y en esta cueva secreta reside el Atma, el alma espiritual. And this is something which is accepted by many persons in many philosophies and religious persuasions. Y esta es una filosofía que ha sido aceptada por muchas personas que son religiosos, que son filosóficos, y este concepto ha sido aceptado por ellos. But Vedanta Sutra is saying, Guham Parvistav Atmanohita Darshanat, that actually, within the secret cave of your heart, there is not one Atma, one soul, but there are two Atmas, two souls residing there. Pero en realidad lo que nos dice el Vedanta Sutra es que dentro de esta cueva secreta que es el corazón, no es que solamente existe solo un atma, un alma, sino que son dos almas, dos atmas. So, this Sutra of Vedanta is explaining a very important verse from the Shvetashvata Upanishad. Y de la misma forma, este Vedanta Sutra lo que está explicando es del Svateshvara Upanishad, que es otro verso que está ahí. Dva suparna sayuja sakhaya samanam vriksham parishasvajate. Here in the Svateshvara Upanishad, it is said that there are two birds living together on the branch of one tree. Y aquí en el Svateshvara Upanishad nos dice que existen dos pájaros que están habitando una misma rama del árbol. And one of the birds is busy trying to taste the fruit on that tree. And sometimes the taste is sweet and sometimes the taste is very bitter. Y entonces uno de estos pájaros está dando atención, se dedica a probar el fruto de este árbol. A veces este sabor puede ser dulce y otras veces puede ser agrio, amargo. But the other bird is just watching, just observing.
Pero el otro pájaro simplemente está mirando, está observando. Then the Upanishad is saying, that bird who is trying to eat the fruit, sometimes feeling some pleasure, sometimes feeling some pain, he is very dissatisfied. Y así es, Upanishad dice que aquel pájaro que está comiendo de esta fruta puede que a veces sienta placer, puede que a veces sienta dolor. But he can find full satisfaction if he will just turn around and face his friend who was there waiting for him for a long time without saying anything. Y entonces así, este pájaro que come la fruta puede encontrar felicidad o sufrimiento, pero nunca está satisfecho. En cambio, dice este Upanishad, dice que si este mismo pájaro se da la vuelta y mira al otro pájaro, entonces ahí puede tener satisfacción. Aquel pájaro que no estaba comiendo la fruta siempre está esperando por él sin decir ni una palabra. So, the dwani, that is the implication of this poetry of the Vedas, is this. I will explain. Entonces, el dwani o la explicación, la implicación que tiene este poema, va a explicarlo. This human body is like a tree. Entonces, este cuerpo humano es como el árbol. And there is a branch here in the heart. Y hay una rama que está ahí en el corazón. And in this analogy, the two birds, that refers to myself, yourself, the soul, and the other bird is the Supreme Personality of Godhead. Y entonces, uno de esos pájaros eres tú, es el alma espiritual, y el otro pájaro es la suprema personalidad de Dios. So the fruit on the tree of this body is our karmic reaction. Y el fruto representa todas nuestras reacciones karmáticas. So sometimes in our life, we experience the taste of the bitter fruits of our sinful activities, and sometimes we taste the more pleasant, relatively pleasant fruits of our pious activities. Y entonces así nosotros estamos probando y disfrutando de este fruto que a veces puede ser amargo, que se refiere a nuestras actividades pecaminosas, y puede ser muy placentero, que se refiere a nuestras actividades piadosas. But whether we are suffering or whether we are enjoying, none of these experiences really give satisfaction to the soul. Y aún así, aunque a veces experimentemos sufrimiento o incluso experimentemos cierto placer o felicidad, ninguna de estas dos emociones nos van a satisfacer por completo. So the answer to the question, how do I find fulfillment and happiness, is this. Entonces la pregunta surge, ¿cómo puedo encontrar yo satisfacción? ¿Cómo puedo satisfacer este anhelo? That in my heart, another bird is there. That is Krishna. Porque en mi corazón hay otro pájaro ahí que está situado y ese es Krishna. And for many lifetimes, I have been ignoring him. Y por muchas vidas lo he estado ignorando. And he is simply patiently waiting. Y él está ahí simplemente esperando. And if we can just turn our attention away from tasting the fruits of our good and bad karma, and turn our attention fully to see Krishna, then we'll discover our eternally perfect loving relationship and complete success in our life. En cambio, si nosotros hacemos, si nosotros volcamos la atención, nos dirigimos la atención hacia Krishna y dejamos aquel fruto de bien y de mal, entonces vamos a poder encontrar, cuando damos nuestra atención a Krishna, podemos encontrar una relación eterna, perfecta, y completamente satisfactoria. So how do we turn our attention to Krishna, the Supreme Lord, who is always with us, living in our heart? ¿Y cómo es entonces que vamos a dirigir nuestra atención hacia Krishna, que siempre está en nuestro corazón? So that method of turning the consciousness towards God, that is called the Bhakti Yoga. Entonces, el método que hace que dirijamos nuestra conciencia hacia Krishna se llama Bhakti Yoga. We can only fix our mind
on those things for which we have attachment. Nosotros podemos fijar nuestra mente solo por aquellas cosas que desarrollemos un apego. If you have attachment to your dog or to your car or to your family members, then due to this attachment, your mind always dwells on those subjects. Y entonces, si tú tienes apegos, por ejemplo, por tu perro, por tu carro, por tu familia, este mismo apego es que va a hacer que se dirija tu atención y tu conciencia a estos apegos. So to turn the attention to Krishna, the Supreme Lord, requires dedication, devotion. If we are attached to Krishna, if we have love for Krishna, then the mind will be turned fully towards him. Y entonces, para poder nosotros tener este apego por Krishna y hacer que nuestra mente y nuestra conciencia se dirija hacia Krishna, entonces tenemos que dedicarnos, tenemos que desarrollar devoción, tenemos que desarrollar amor por Krishna. So at first, devotion to Krishna is not spontaneous. Entonces, al principio, esa devoción por Krishna no va a ser algo espontáneo. We have to engage our senses in his service, even though we are not feeling love. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dedicar, poner en todos nuestros sentidos a su servicio, que puede ser que al inicio no sintamos amor, pero esto es lo que tenemos que hacer. But Krishna is so kind that he has put all his power of love in his holy names. Pero Krishna es tan misericordioso que ha puesto todo su poder de amor en el canto del santo nombre. Hey Krishna nama mantra, hey to swabhav, ye japi, tari Krishna upajaya bhav. If one will repeat the holy names of Sri Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, then spontaneous, unconditional, ecstatic love for Krishna will appear in our heart. Entonces, en este verso se dice que si uno está repitiendo continuamente los santos nombres de Krishna, esto va a hacer que surja un amor espontáneo, incondicional y extático por Krishna. So every person for thousands of years who had dedicated themselves to chanting this mantra, they have experienced, they have directly seen, see Krishna and entered into their eternal loving relationship. Y entonces aquellas personas que se han dedicado al canto de este mantra por miles de años han podido experimentar a Krishna, han visto a Krishna y han entrado a su morada con Krishna. So then that is the beautiful perfection of our life. Entonces esa es la hermosa perfección de nuestra vida. That at any time, in every moment of your life, wherever you look, you see your most beloved Krishna. Entonces, en cada momento, hacia donde tú mires, tiene que estar ahí Krishna presente. And see, Krishna is very affectionate and very playful. Y Krishna es muy afectuoso, pero también es juguetón. And his only desire is to make you sink in the ocean of happiness. Y su único deseo es que tú te sumerjas en el océano de la felicidad. As the devotee loves Krishna, so Bhagavan Bhakta Bhaktiman, Krishna also very much loves his devotees. Y entonces, así, cuando, así de la misma forma que el devoto ama a Krishna, también Krishna ama a sus devotos. And such a platform of spiritual experience can be realized by all of us in this lifetime. Y entonces esta experiencia espiritual, llegar a esta plataforma, puede ser experimentada y podemos alcanzarla y llegar en esta misma vida por todos nosotros. So there is nothing more important. Entonces no hay nada más importante. When a person is about to die,
No one thinks, oh, alas, alas, I wish that I had spent more time at the office. Y así, si una persona está a punto de morir, no es que se lamenta, alas, alas, debería haber pasado más tiempo en la oficina. But rather they wish, oh, I wish I had spent more time serving God, because now I understand that everything I knew will disappear like smoke. And the only thing which is true and eternal and real is my relationship with God. Entonces esta persona se dará cuenta que, oh, y va a decir, oh, debía haber pasado más tiempo sirviendo a Dios, porque esta mi relación es eterna y es la verdadera realidad, porque todo lo que yo sabía ha desaparecido como el humo. So, there are many persons also who have chanted the holy name, but they're not experiencing the realization of their loving relationship with Sri Krishna. Y hay muchas personas que, aunque han estado cantando los santos nombres, no han experimentado esta relación eterna con Krishna. But this is not because there is any defect in the Maha Mantra, in the mantra of the names of Krishna, or in the process of bhakti, but there's some defect in the practice of that individual. Y esto se debe a que no es que exista un defecto en los nombres de Krishna, en el mantra o en el bhakti. Esto se debe a que esta persona no está practicando, no está cantando correctamente. And what is the defect? Y entonces, ¿cuál es el defecto de esta práctica? Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Ki rupa loila nam prema upajay. Tarlakshan slok shuno swarup ramaray. Chaitanya Mahaprabhu was saying to his associates, O Swarup Damodar, O Roy Ramananda, hear from me the way in which one should chant the holy names, by which prema rises up, pure love rises up in the heart. Y entonces en este verso Sri Chaitanya Mahaprabhu dice, O Swarup Damodar, O Roy Ramananda, por favor, escuchen la forma en que uno tiene que cantar los santos nombres para alcanzar prem, amor puro por Dios. Then Mahaprabhu said, Tanadapi sunichena, tarorapi sahishnuna, amanena manadhena, kirtanya sadahri. One should consider oneself to be more insignificant than a blade of grass. One should be very humble. En este verso de Chaitanya Mahaprabhu dice que uno debe considerarse más insignificante que una brizna de hierba y debe ser alguien muy humilde. And one should tolerate all the difficulties of life, being more tolerant than a tree. Y uno debe tolerar todas las dificultades de la vida, así más tolerante que un árbol. One should give respect to every living being, even to an ant. Don't disrespect. Y todos deben ofrecer respeto a todas las entidades vivientes, incluso a una hormiga. No deben ustedes faltarle el respeto. And one should not be thirsty to receive the respect and honor from others. Y uno no debe estar sediento de recibir respeto ni adulación de los otros. And in this mood, Kirtaniya Sadahari, one should chant the holy name continuously, always. Y en este humor, uno debe cantar continuamente, siempre, los santos nombres. So if someone can follow this instruction, the spirit of humility, the spirit of surrender, then they can experience the power of Bhakti Yoga. Entonces, si alguien puede seguir esta instrucción, puede desarrollar el espíritu de humildad, el espíritu de rendición, entonces uno puede experimentar el poder del amor del santo nombre. If a soul is not first surrendered to Krishna through his representative, the spiritual master guru, then he cannot enter into the experience of bhakti, because sharanagati, surrender, is the doorway into the experience of bhakti. Y aquella persona que no está rendido primero a Krishna,
o también rendido a través de su representante, Sri Guru no va a poder entrar a tener la experiencia de Bhakti. Es decir, que la rendición es como el umbral para entrar a Bhakti. Just as you cannot enter into a building through the wall, you will have to go through the door first and then you can enter. So similarly, to enter into the experience of Bhakti, we have to come through the door, and that is Sharanagati, the spirit of surrender. De la misma forma que uno no puede entrar a un edificio a través de una pared, a través de un muro, uno tiene que ir a la puerta. Entonces, de la misma forma, la rendición es la puerta para poder entrar a esta experiencia de Bhakti. So today, I just want to share with you one meditation from Srimad Bhagavatam, which really embodies the spirit of surrender. Y entonces hoy yo quiero compartir con ustedes una meditación que se encuentra en el Srimad Bhagavatam que condensa, que corporifica este tema de la rendición. If you can meditate in this way and assimilate the mood of this verse of Srimad Bhagavatam, surely when you chant the holy name, then the whole spiritual world will open up. Y entonces, si ustedes pueden meditar, absorberse en el humor de este verso, ustedes van a poder, cuando canten los santos nombres, van a poder experimentarlo. Van a poder experimentarlo. So, in the third canto of Srimad Bhagavatam, there Lord Kapildev is instructing his mother Devahuti. Entonces, este verso que se encuentra en el tercer canto, el señor Kapiladev está instruyendo a su madre de Bahuti. He said, Yene drishim gatimaso dasamas isha sangrahita puradayena bhavadrishena swenaiva tusyutu kriteina sadhina nata ko nama tat prati vidanjalim asya kuryat. He's describing how the a fetus, a baby, is growing in the womb. Este verso está describiendo cómo el feto está creciendo dentro del vientre. It's quite amazing that thousands of years ago we find information in Srimad Bhagavatam about the growth of the fetus in a womb, how many days it takes before the first rudimentary forms of the hands and the eyes of the baby begin to appear, when the heart begins to beat, and when the consciousness, the mind becomes, the awareness comes in the mind. All these things are described in Srimad Bhagavatam 5,000 years ago. Es increíble y es algo asombroso, maravilloso, como hace 5,000 años se explica en el Srimad Bhagavatam cómo es que el feto se desarrolla en el vientre, en qué día se desarrollan las manos, la cabeza, cuándo su corazón empieza a latir, cuándo toma conciencia. Todo esto es maravilloso ver cómo en el Bhagavatam se describe hace miles de años atrás. There it's described that after some months, when the child in the womb becomes conscious, then the child feels very uncomfortable within the womb. Entonces aquí se describe también que después de unos meses el niño, el feto que ya tiene conciencia, entonces empieza a incomodarse de estar dentro del vientre. The unborn child is very folded up in a very small space. Porque así el feto, el niño, está que no ha nacido, está de una forma doblada, contraído dentro del vientre. And when the mother, if she eats any hot food or spicy food, also the child is very sensitive and feels distressed. Incluso cuando la madre también toma alimentos como calientes o picantes, le llegan a él, entonces él siente mucho estrés. Mm-hmm. And it's a very uncomfortable situation of great suffering. Y es una situación muy incómoda, de gran sufrimiento. So at that time, in Srimad Bhagavatam, it's described that the child
praise to the Lord. Oh, my Lord, I am suffering so much. Please deliver me from this suffering condition. Y entonces, en ese momento, dice el Bhagavatam, que el feto empieza a orar al Señor y le dice, oh, estoy sufriendo tanto aquí, por favor, líbrame de esta situación. So then, the Supreme Lord may say to that child, who is described here in Srimad Bhagavatam, so, I have put you into this condition of great suffering, so do you think that I am cruel? Or do you think that I am kind? Y entonces el Señor Supremo le responde, oh, yo te he puesto en esta situación, en esta situación. ¿Tú crees entonces que yo soy una persona cruel o que soy alguien bondadosa? So then this verse, Yenedrishim gatimasou dasamasa isha. This is the child in the womb replying to that question. Y entonces este verso es lo que describe que es el feto que está dentro del vientre que está respondiéndole así a la Suprema Personalidad de Dios, desde el vientre. He's saying, oh my Lord, though I am only 10 months old, but I consider that you have given great mercy to me. You are very, very kind to me. Y entonces así el feto le responde, oh, mi Señor, aunque llevo aquí 10 meses de crecido, tú eres muy misericordioso, eres muy bondadoso conmigo. Why is that? ¿Por qué es que le responde así? The reason is this, that generally, when a soul is in the womb of the mother, they don't remember God. ¿Por qué es esto así? Esta es la razón. Porque generalmente el alma que está dentro del vientre no tiene conciencia de la Suprema Personalidad de Dios. What is described here in Srimad Bhagavatam is a special case. Lo que está descrito aquí en el Srimad Bhagavatam es un caso especial. It's the case of a person who in their last life they were practicing so much bhakti devotional service and trying to serve the Supreme Lord, but they had not yet become perfect. En este caso, que es especial, es porque esta persona, este feto que está en el vientre en su vida pasada, ya ha hecho prácticas devocionales, ha servido ya al Señor, pero no ha alcanzado la perfección. They had attained some rati, some attachment for the Lord, but it was not mature. Él ha alcanzado algo de rati, algo de apego, pero no es completamente maduro. Now, they are about to take birth again. Y entonces así, él está a punto de tomar nacimiento nuevamente. And it could be that in the womb, and also then when they were born, for many years, they may not remember Krishna until they meet with a sadhu or something inspires their memory. Y entonces puede ser. Of their previous life's bhakti. Entonces puede ser que tal vez no es que recuerda todo completamente estando dentro del vientre y luego años posteriores tal vez es que no recuerde a la Suprema Personalidad de Dios, pero sí él va a recordar cuando se encuentre con una persona santa, con un sadhu y ahí va a empezar sus recuerdos. Just like por las prácticas pasadas. Bilvamangal Thakur. In his previous life, he became very advanced in devotional service. But then when he took birth again, in that life, he'd forgotten everything and he was behaving in a very irreligious way. Until one day, then the experience of the conversation with the Chintamani awakened his memory of his previous practice. Es como en este ejemplo del caso de Bilvamangal Thakur, que en su vida previa, él había realizado mucho servicio y había experimentado igualmente, había hecho el servicio devocional y era un devoto avanzado, pero en el siguiente nacimiento que tuvo, él se olvidó de todo eso y más bien estaba llevando un comportamiento que era irreligioso. Pero cuando se encontró con Chintamani, con una prostituta, al recordar la conversación que tenía con Chintamani, él volvió a recordar todo su servicio devocional de vida pasada. Mm-hmm. So, if a person can remember God when they're still in the womb,
That means that Supreme Lord Sri Krishna is already giving mercy to them because he's allowed them to be conscious, aware of him, even from before they are born. So that is great mercy. Entonces, si existe esta alma o este feto que está en el vientre y puede ser consciente y recordar a la Suprema Personalidad de Dios, esto significa que Krishna le ha dado una misericordia especial a esta alma. ¿Y para qué? Para que pueda tener conciencia de Krishna. Entonces, esta es una misericordia especial. Because it's Krishna who illuminates our heart with spiritual knowledge. It is not something that we can do by our own strength. Porque en realidad es Krishna quien ilumina del conocimiento espiritual. No es por nosotros mismos, no es por nuestra fuerza ni capacidad. Teisham eva anukampatam aham madhyana jam tamaha nasham yatma bhavasto jnana deepena bhashvata. In Sri Bhagavad Gita, chapter 10, Sri Krishna says, it is I residing in the core of the heart of the living entity who destroys the darkness of ignorance with the shining lamp of knowledge, spiritual knowledge. Entonces, así Krishna mismo dice en el capítulo 10 del Bhagavad Gita, dice, yo mismo resido en el corazón de toda entidad viviente y soy yo quien destruye la oscuridad a través de la luz del conocimiento espiritual. So, yene drishim gatimaso dasamasya isha sangrahita puradayena bhavadrishena. That child is praying to the Lord, oh, I don't think that you are cruel to me, but rather I think you are extremely merciful because by your mercy you are illuminating my heart with awareness of you even before I am born. Entonces así este feto está orando a la Suprema Personalidad de Dios y le dice, yo no creo que tú seas cruel en absoluto, sino que eres alguien extremadamente misericordioso que está iluminando mi corazón, que me está haciendo consciente de ti a través del conocimiento espiritual. Then, Swainaiva Tusitu Kriteina Sudina Nata means, oh my Lord, being in this condition, I cannot move. So it is not possible for me in this condition to render devotional service to you. Entonces le dice, oh mi Señor, en esta condición no puedo yo moverme, no puedo hacer nada, no puedo ofrecerte ningún servicio devocional. So I did not pray to you to get me out of this condition, to get me free from suffering. I wanted to come out from this condition so I can do some service for you. Y entonces le está diciendo, no es que yo te pido que me liberes de esta condición de sufrimiento, sino que te estoy pidiendo que me saques de esta situación para que yo pueda hacer algún servicio por ti. But ko nama tatprati binanjalim asyakuryat. In this condition, I cannot move. But there is one service that I can do. Y le dice, así, en esta condición, yo no me puedo mover y no puedo hacer ningún servicio, a excepción de algo que puedo hacer, de un servicio. And what is that? When we put our hands together like this, when we put our hands together like this, this is a sign of respect, of bowing down and offering respect to the Lord. It is called the Kritanjali. Entonces, cuando nosotros juntamos así las dos palmas de la mano y es como estuviéramos ofreciendo respeto, nos inclinamos incluso un poco a este gesto de unir las palmas, se le llama Kritanjali. So this Anjali, the joining together of the hands in respect to God, is also one activity of devotional service. Y entonces esta Anjali, esta forma de unir las dos palmas de la mano, es también ofrecerle respeto al Señor y es también una forma de servicio. So this great soul is praying, oh my Lord, swayinena tusyatu kritanjali, you kindly be satisfied by my offering respect to you with my hands like this. Y entonces así esta gran alma a través de este verso le dice,
Oh, mi Señor, por favor, bondadosamente acepta este mi pequeño servicio de Anjali, de unir mis dos palmas de las manos y ofrecerte así respetos. Because in this condition I cannot do anything else. Porque en esta condición no puedo hacer nada más, no puedo hacer otra cosa. So please be satisfied with this. Entonces, por favor, siéntete satisfecho con esto. Now, here he says, Swainaiva Tushyatu Kritanjali. That is, that you are so kind that being in the womb, though I cannot move, you have put me already with my hands together like this. Y entonces le dice también, oh mi Señor, tú eres tan misericordioso que incluso en esta situación donde yo no me puedo mover, tú has hecho que ya tenga yo mis dos manos juntas y te puedo ofrecer este Kritanjali, esta reverencia a ti. So even this devotional service that I am offering to you, I did not do it myself, you have done it for me. Y entonces, incluso el hacer este servicio devocional, ni siquiera lo he hecho por mí mismo, sino que tú has hecho que yo haga este servicio. So how kind you are, you yourself have made this Anjali, and then I am just by my heart saying this is for you. In other words, the offering that I'm making to you, you yourself have made. Y entonces así le dice el devoto, le dice, oh, eres tan, tan misericordioso que tú mismo has hecho que yo pueda ofrecerte este servicio devocional, pueda esta misma ofrenda que quiero hacerte, en realidad es la misma que tú has hecho posible, que tú ya has hecho. I am helpless. There's nothing else that I can do. Yo, la verdad, no me siento desesperanzado. No es algo que yo pueda hacer por mí mismo. Now you may be thinking, oh, now Prem Prabhujan is teaching us how to do devotional service in our next life when we are in the womb. Entonces, you may think tal vez ustedes están pensando en este momento que, oh, ahora Prem Prayojan Prabhu nos está enseñando cómo vamos a hacer servicio en nuestra próxima vida. But this is not the meaning of what I want to express. Pero este no es el significado de lo que yo quiero expresarles. But rather, this illustration of the child in the womb is how the mood in which we should always render devotional service. Yo quiero expresarles que esta es la ilustración de este feto en el vientre que nos muestra el humor en que uno siempre debe estar realizando servicio devocional. Because the child in the womb, the opportunity to render loving service, the possibility and the capability to render any loving service, is everything is coming from Krishna himself. Entonces, este humor es que esta oportunidad, esta posibilidad y esta capacidad de ofrecer un servicio amoroso a Krishna solo proviene de él. So, in the same way, we should think that in our life, the opportunity and the possibility and even the capability to do any devotional service did not come from us. It is always coming from Krishna. Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que pensar que cualquier capacidad, cualquier posibilidad, cualquier oportunidad e incluso cualquier habilidad, capacidad que tengamos nosotros para realizar un servicio proviene simplemente y nada más que de Krishna. You see, this is the problem that we don't experience the power of bhakti due to pride. Entonces vean que el problema de no experimentar el bhakti es debido a nuestro orgullo. Due to false ego. También por el falso ego que tenemos. See, Krishna in Gita said, Prakrite kriyamanani gunaye karmani sarvashah ahankara vimudatma kartaham iti manyate. The conditioned soul who is intoxicated with ahankar, false ego, thinks I am doing everything. But actually, only the material energy, the three gunas, are performing his activities.
But he thinks, Kartaham, I am doing everything. Entonces, así en este verso del Bhagavad Gita, Krishna dice que toda alma condicionada que está con su, el falso ego, el ahankara, piensa que yo soy el hacedor, que él es el responsable, el hacedor de sus actividades. Pero Krishna nos dice que no es así, que en realidad solo es la energía material, es decir, solo son las tres gunas que están llevando a cabo su, sus actividades. So we cannot bring this false ego with us into the realm of bhakti yoga. Entonces nosotros no podemos llevar este ego falso dentro de lo que es el campo dentro del bhakti yoga. If you pick up your japa mala to meditate with the maha mantra, think, now I am chanting. Y si tú coges tu japa mala y dices, oh, yo estoy aquí ahora cantando. I have made this opportunity for my meditation. Y piensas, oh, yo he hecho esta oportunidad para mi meditación. I have made this chanting possible. Yo he hecho posible este canto que se lleve a cabo. I have the capability to chant Hare Krishna so many times. Y tengo la capacidad de cantar Hare Krishna por muchas veces. Then, oh, if such an attitude is there, this is the reason that no taste is coming, spiritual experience is not manifesting. Entonces, si tú tienes esta actitud, esta es la razón por la que no viene ningún gusto, que no viene ninguna experiencia espiritual a través del so canto. You have to become like that child in the womb that has been described by Kapil Dev in the third canto of Srimad Bhagavatam. Y entonces todos nosotros tenemos que convertirnos así como ese feto que está en el vientre que ha sido descrito en el tercer canto del Srimad Bhagavatam por el señor Kapila Deva, su madre de Bahuti. That child is thinking, my Lord, by putting me in this helpless situation, this is favorable for bhakti because I can clearly realize that I am fully dependent on you. That means it brings about being helpless, brings about the perfection of Bhagavad Adhinata, submission to God. Entonces, así como este feto que está en el vientre y ora y dice, tú me has puesto en esta situación difícil, pero es una situación que es favorable para poderme darme cuenta yo que estoy siendo completamente dependiente de ti, que esta mi desesperanza del sentir que nadie más puede ayudarme, en realidad es una situación favorable para el bhakti, lo que se llama Bhagavat Adhinata. Adhinata, yes. You can Adhinata. Remember that being in a helpless situation makes the siddhi, that means perfection, of Bhagavat Adhinata, the spirit of complete submission to God. Entonces, estar en una situación, este Bhagavat Adhinata significa que nos ponemos y estamos en una situación sin ayuda, desesperanzada, que hace que nosotros vayamos hacia el Siddhi, hacia la perfección espiritual. So when we chant, a devotee should always be in that mood of helplessness and in the mood of complete submission to God. These are the features of the characteristics of Sharanagati, surrender. Entonces el devoto cuando canta su japa mala, entonces el humor de este devoto debe ser que se siente completamente desesperanzado, sin ayuda y de una completa sumisión hacia Dios. Estas son las características que tiene el Sharanagati, la rendición. So don't take your japa mala in an arrogant mood. Oh, now I am chanting. No tomen su japa mala en un humor arrogante de pensar, oh, ahora estoy cantando. But rather, with tears and a melting heart. Oh, my Lord, how merciful you are. You yourself have created this occasion in my life when I have a chance to serve you. Y entonces así, con otro humor, ustedes con lágrimas en los ojos,
Oren al Señor con un corazón derretido y díganle, oh mi Señor, tú eres tan misericordioso conmigo que has creado esta ocasión, esta oportunidad para hacer un servicio para ti, para cantar tus santos nombres. This is a very rare and very precious opportunity and a privilege to have the chance to chant your holy names. Esta es una oportunidad muy rara, muy preciosa y muy privilegiada para poder cantar tus santos nombres. And also, oh my Lord, I have no power to vibrate your spiritual name. Oh mi Señor, yo no poseo ningún poder para vibrar tus santos nombres. So I have no capability. No tengo ninguna capacidad. Only if you will mercifully appear in the form of transcendental sound and dance upon my tongue, then I can chant the holy name, and may you be satisfied with the holy name that you yourself has caused to appear. You are doing everything. I am not doing anything. En cambio, si tú misericordiosamente haces que se manifieste este sonido trascendental y baile en mi lengua, entonces yo puedo experimentar esto. Y es, en realidad es tú mismo quien está haciendo todo esto que se manifieste el santo nombre, porque yo no hago nada, tú lo haces todo. If someone will chant in this mood, then surely they will realize very beautiful Shama Sundar. Sri Krishna of Vrindavan. Y si ustedes cantan en este humor, ténganlo por seguro que van a poder experimentar, van a comprender profundamente y a Shyamasundara Sri Krishna en Vrindavan. So, remember this important verse of Srimad Bhagavatam and practice bhakti according to the principles of humility and surrender, and very soon you can meet face to face with your dearest eternal friend who is living in your heart. Y entonces así ustedes traten de recordar, de practicar con este verso, con el humor de este verso, y traigan estas características y tengan las características de la humildad, de la rendición. Entonces, muy prontamente ustedes van a poderse encontrar con este su mejor amigo, íntimo amigo, que es Krishna. Oh my Lord, please give me the opportunity, the possibility, and the capability to serve you. Oh mi Señor, por favor, dame la oportunidad, la capacidad, la posibilidad de poder ofrecerte un servicio. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare.